Datos revelan que el consumo de droga en Guayaquil no solo sigue latente, sino que está en aumento. El 66% de las llamadas al ECU 911 por consumo o tenencia de droga salen del puerto principal. Expertos conocen de este problema. Por supuesto que sí. Hay casos muy difíciles que a veces no hay vuelta atrás, que están en lista de espera por una cama y que haya incrementado ahora que iniciaron las clases. Es para preocuparse. Estudios señalan además que habrían 70.000 adolescentes con algún grado de adicción en Guayaquil, Durán y San Borondón. Están viniendo jóvenes de otros cantones y están deambulando por las calles en los mercados, cada uno buscando la forma de consumir. En Guayaquil ya se habla incluso de zonas zombies, en donde los jóvenes andan deambulando por las calles en estado de indigencia como zombies, literalmente, con el consumo compulsivo. Han consumido desde los 7, 10 años. Y pese al aumento en el consumo, la oferta de lugares de rehabilitación aún es escasa. 4 centros de rehabilitación o CETATS hay en el Ministerio de Salud, apenas en Guayaquil, con cerca de 13.000 atenciones desde el 2017. Otros 2 son municipales, uno en el Hospital Bicentenario, con 10 camas, y otro en Bastión Popular para 30 mujeres. Son 1.030 atenciones residenciales y cerca de 25.000 ambulatorias desde el 2018 en los puntos municipales. Número aún bajo para la demanda. Todos los días atendemos casi 200 jóvenes. Desde el Cabildo se afirma que se construirán otros 2 puntos, uno en el sur, donde las obras arrancarían en noviembre, y otra en el sector rural, pues indican ser conscientes de que aún hay mucho en lo que trabajar en esta materia. La demanda de atención ha aumentado, los papitos se dieron cuenta que el consumo buscó formas de llegar a los chicos en los colegios, ya no con los vendedores de afuera, sino desde adentro mismo con los alumnos. Contar con más espacios legalizados, con tratamientos adecuados y que sean gratuitos, evita que los jóvenes que desean recuperarse caigan en las redes de lugares clandestinos, que solo complican más el problema, y el acudir a privados a veces es imposible por la falta de recursos económicos. Y por supuesto no se puede olvidar trabajar en lo más importante, la prevención. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas.